Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal Gamer Mission TV. Yo soy Aníbal Gar y estamos en Mu Legend. Bueno chicos, hoy vamos a hacer las famosas RIP. Y bueno, os voy a hacer una pequeña explicación, introducción de lo que son las RIP. Bueno, vamos aquí a la N, para empezar vamos a ir aquí. Las RIP, bueno, pues es una mazmorra normal, que tenéis unas entradas, si no sois platino tendréis 5 entradas y siendo platinos tenemos 7. Ahora os explico un poquito. Siempre os recomiendo, os voy a recomendar que las hagáis donde más esté sobrecargando. El RIF está estable, por ejemplo, sobrecarga de RIF está el 65, aquí tenemos el 38, el Lichtenberg pues tenemos 59. Y siempre intentarlo, pues esto, para llenarlo y para tener 10 minutos extras. Cuando se sobrecarga tenemos 10 minutos extras para entrar todas las veces que nosotros queramos. Y para el afortunado que la meta en sobrecarga, bueno, pues aquí tenéis más un 400% de daño, índice de críticos, enfrentamiento, velocidad, bueno, un buffo, pues que en 10 minutos pues podéis entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Lo bueno del RIP es que es el único sitio donde vais a encontrar los trasgos, unas hadas que también dan polvos de gema. Ya veréis el dibujo cuando eso sí, a ver si aparece alguna en la que vamos a hacer ahora mismo. Y bueno, los trasgos ya veis, son como en el Diablo 3, que es un goblin del tesoro, más o menos el mismo. Pero bueno, estas haditas van con un caminito violeta, ¿sabes? Y tiene un destello violeta. Bueno, lo que os digo, aquí pues bueno, tenéis, como veis, pues los que no sois platino, pues tendréis 5. Y yo como soy platino, pues tengo 7. Y aquí veis lo que es el RIP. Bueno, a todos los niveles, acceso a mayor dificultad y bueno, y genera hasta legendario. Bueno, esto si los subyugáis, si le dais aquí a subyugar, podréis, bueno, pues por ejemplo, si lo hacéis por zen bloqueado, que ya expliqué en un vídeo lo que era el zen bloqueado, que lo dan por logro, bueno, y siendo platino os van dando pues 10 y os van dando todos los días. Y bueno, pues obtendríais el 60% de las recompensas. Y si lo hacéis con red zen, pues tendríais el 80%. Este ya es de pago. Como veis, ya bueno, pues pide 3, tampoco es que pida mucho. Bueno, daríais al subyugar y bueno, y aquí él también pide 3. A ver, y por ejemplo, vamos a cerrar aquí. Por ejemplo, si fuera la torre infinita, bueno, le damos a subyugar. Como no tengo entradas, no puedo. Pero vamos a ver, aquí no me deja subyugar en las mazmorras. Lo de subyugar, simplemente, pues vamos a hacer una prueba. Voy a gastar un poco. Es simplemente, pues lo que pone aquí, lo que se explica. Subyugamos. Le damos a subyugar, vamos a pagar 3. Y red de ligado. Bueno, pues aquí tenemos, le damos a aceptar el espacio, el RIP. Y nos va a dar pues los premios, el 60% de los premios por esa RIP. Esto es lo que nos acaban de dar. Como veis, 16.000 zen y hemos esto. Y subyugar por dinero real. Se puede decir por dinero real sería esto, te darían el 80% de los premios. Y como os fijáis, acabamos de hacer una. Esto simplemente no tenéis tiempo y tener 100 bloqueado, o tenéis bastante dinero y tenéis dinero para comprar en el juego. Bueno, pues es una manera de hacerla rapidito y dedicarse a otra cosa. Yo, por ejemplo, esto simplemente es para que lo veáis. Estoy ahorrando, nos vamos a ir aquí a la cash shop. Y necesito, lo que pasa es que con tanto vídeo, pues al final me voy a quedar sin eso. Quiero comprarme pues esta montura, que me parece que está muy guapa, como veis aquí. Y vale 2100 bloqueados. Entonces ahorrar un poquito. Y la verdad que me gusta mucho. Tenéis monturas por dinero real. Y después las tenéis por zen bloqueado. Como veis aquí. Zen bloqueado, ya lo expliqué en otros vídeos. Os lo dan por hacer logros. No tengo ninguno ahora mismo. Ya lo he cobrado a todos. Pero bueno, pues aquí como veis. En esta, pues aquí lo tenéis. 30 zen rojos. Simplemente por alcanzar el nivel 10. Os hacéis todos los logros y al final pues tendréis unos ahorrillos. Y espero que en el futuro metan algunas misioncillas también, que te den, yo que sé, que sean diarias y que te den 10 o 15 o 20 o 30 zen rojos por hacértela una mazmorra, lo que sea, en épica. Y así también fomentar para la peña que, bueno, pues que no tienen dinero, no pueden pagarlo o no quieren pagarlo. Simplemente eso. Bueno, a lo que íbamos. Una vez dada la explicación, nos vamos a hacer el RIP y a ver si tenemos suerte de encontrar un trasgo o una dita. Vamos a hacerla en nivel 5. Espero que no me toque el perro como boss final, porque la verdad que me es bastante complicado. Para mí solo sin tanque, sin defensa, es bastante complicado. Bueno, comencemos. Vamos para allá, vamos a hacer el RIP. En el RIP lo que os aconsejo es recorrer todo el mapa y en la puerta de la entrada al boss
reventar a todos los bichos. Tanto lo hagáis en grupo como lo hagáis en solitario. Vamos a buscar el final de la mazmorra, el rift, y vamos a ir pues abriendo todos los caminos. Arrastraréis todos los bichos, arrastraréis élites, arrastraréis todo. Y bueno. Para que tiene pinta de estar cerrado. Vale. Parece que la batalla va a ser un poquito dura. Mira, aquí tenemos. Trasgo de oro. Ahí lo tenemos, chavales. Vamos a reventarlo. Ahí lo tenemos. Nos hemos encontrado uno. Y ahora vamos a ir a abrir esa cajita. Ahora cuando acabemos el rig, os voy a enseñar lo que puede tocar en la cajita. Bueno, hemos tenido suerte que en el vídeo pues lo hemos encontrado y os lo puedo enseñar. El trasgo y las hadas solo van a aparecer, señores, en la red. Entonces es recomendable que las hagáis todos los días. Si tenéis 5, porque no sois platino o eso, pues os hacéis vuestras 5 y no hay ningún problema. Y podréis tener suerte. Y siempre que se sobrecargue la red, pues intentarlo. Tenéis 10 minutos y después aparecerá otro evento del campo de batalla, que es un evento que aparece de espadas, que ya lo explicaré, ya lo grabaré en otro vídeo, y os explicaré un poquito y cómo sucede. Sucede cuando se sobrecarga, le dais a N, y aquí tenéis todo, se sobrecarga y esto empieza a estar sobrecargado, y cuando acaben los 10 minutos de la sobrecarga, aparecerán otros 10 minutos en el mismo mapa. Si ha sido en Enova, pues en Enova aparecerá en un punto concreto unas espadas, os metéis y habrá una lucha en el campo, ya lo grabaré y ya lo veréis. Bueno, vamos para arriba, vamos a hacerlo rapidito. No quiero que se extienda mucho el vídeo, quiero que sea bastante informativo. Los vídeos, como no tengo mucho tiempo porque trabajo y todo, los vídeos siempre intento grabarlos, juego la partida, la grabo y os la subo. No hago ni cortes, ni recortes, ni pego, ni nada. Simplemente como no tengo tiempo, pues eso. Si me equivoco en los vídeos, si veis que me equivoco, tenéis la caja de comentarios, decírmelo, intentaré cambiarlo o resolverlo. Las dudas o intentaré, bueno, pues como todos somos humanos, y pedir disculpas. Parece un poquito larga la marmorilla. Bueno, hemos encontrado aquí el final, vamos a ir para el otro lado. Lo que vamos a hacer es ya aquí un poquito de limpieza, porque como no me dejan pasar, pues, como veis, lo estamos haciendo en normal 5, lo que os he explicado todavía no están implementados los míticos y los épicos. Espero que se implementen o que con el tiempo lo implementen, porque le daría bastante vidilla al juego. Vamos avanzando y creo que la entrada del rift estaba por aquí abajo. Ah, hemos cubierto todo el mapa. Y lo que os digo, cubrir todo el mapa, porque en este rift, que no lo había comentado, los élites dan gemas mágicas. Gemas mágicas y buen look. Y por eso lo que decía, si se puede hacer en mítico, si pudiera hacer en épico, pues el drop sería muchísimo mejor. Bueno, vamos a dar aquí matuta. Como veis, acabamos de matar un élite, ahí veis las gemas. Y bueno, y el rig es muy aconsejable, es una de las cosas que tenéis que hacer todos los días, si podéis, pues bueno. Una por el trasgo, a ver si nos da la piedra del trasgo, que bueno, yo ya tengo dos, os las voy a enseñar en el equipo lo que da. Pero cuando acabemos con el jefe final, a ver si tenemos suerte y no es muy complicado. Simplemente porque como soy un DPS, sí, hago bastante daño, pero no tengo defensa. Como veréis, tengo 3000 de ataque, pero la defensa está muy bajita, entonces me cuesta bastante. Ya haré más adelante, bueno, ya veréis una build básica del mago. Y bueno, ya os explicaré más o menos el mago cómo va. No tiene ciencia, ¿no? Es como otros magos. Es como jugar un diablo, como jugar cualquier otro juego. El mago tiene que ser siempre puro DPS y es todo ataque y un poquito de vida, nada más. Simplemente un poquito de vida para aguantar cuatro ñoñazos. O para aguantar una hostia. Por lo demás, lo que tenéis que hacer es esto, violear. Coger lo que tengáis delante y destrozarlo. Y bueno,
tener también bastante maná. Hay habilidades que todavía no las puedo gastar o utilizar o a mi antojo porque no tengo el suficiente maná. El problema también es que todas las habilidades que te gustan utilizar o eso tiene que ir acorde con el set que tengas. Pero bueno, paciencia y tiempo. Bueno, este parece bastante sencillito. Uf, qué mal. Nunca de... Muy buena, esa es que... ¿eh? Y bueno, vamos a ponernos el escudo. No, 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 no. De botón tiene pinta de sí, pero que me he equivocado de botón y no he utilizado el teletransporte, no sé por qué, no sé. El teletransporte que estoy utilizando ahora mismo es un teletransporte con ataque, no es uno de sigilo, y a veces no sé, me lo tengo aquí, danza macabra, utiliza teletransporte pero también a la vez ataca. Lo que pasa es que a veces parece que falla, el otro no falla tanto como este. Puede ser que a lo mejor lo tengan una tecla que no tendría que tener. Bueno, pues como veis hemos caído, nos han hecho el ataque, todo por un fallo de... Como habéis visto, de que me he equivocado de tecla y nada más. Vale, vamos a darle pasapan ahora. El problema que tengo con este ataque es que durante 2 segundos puedo volver al sitio inicial. Y yo creo que el problema que estoy teniendo es ese, que calco muchas veces la tecla. Y vuelvo al sitio. Y por eso me han reventado. Si os fijáis, lo utilizo, pero vuelvo al sitio donde inicié. Bueno, como habéis visto, ha sido más fácil, he sido un poquito más agresivo y... Okay. Destrozado, lo hemos reventado. Como veis, pues lo que digo, espero que lo pongan en míticas y en épicas la raid, porque la verdad es que el otro final es bastante patético. Bueno, a lo que íbamos, os voy a enseñar el cubo del trago que nos ha tocado aquí. Ahora lo tenemos por aquí. Como veis, la raid, pues bueno, drop down un montón, podéis venderlo o podéis romperlo para seguir crafteando o lo que os haga falta. Y bueno, y aquí tenemos cubo de trago. Vamos a abrir el cubo de trasco, y como veis vamos a intentar abrir siempre porque la verdad que es baratito y da cositas muy buenas. Bueno, pues nos ha tocado la llave de el pirostal, la llave de la biblioteca de lupa, que ya tengo un vídeo de la biblioteca de lupa, como ya dije, se lo toca en el trasgo haciéndola por ahora os lo digo aquí, que lo tengo aquí por trozos de artefacto. Bueno, vamos a seguir abriendo. Bueno, una barra de plata, que como veis 15.000, vale, y volvemos a abrir. Y bueno, fondo de gemas mágicas, 440 gemas o más. Bueno, vamos a abrir aquí las gemas. Bueno, 555, está bastante bien. Y aquí tenemos la barra de plata. Bueno, y la barrita de plata, como veis aquí, pues vale 15.000. Bueno, aquí tenemos recompensa, más gemitas. Y bueno, como habéis visto, bueno, pues puedo daros eso, puedo daros un legendario, puedo daros un objetillo bastante bueno. Yo ya he visto este anillo, pero el anillo del trasgo, que da hallazgo y zen. Bueno, como veis aquí, la piedra que tiene metido este anillo, pues es la piedra, una piedra del trasgo, que es una piedra de alma, que se consigue solo en el trasgo, abriendo, ya veis, nos hemos gastado 200.000, y hemos tenido la opción de conseguir la piedra de alma, pues algún legendario, lo que fuera. Aquí, como veis, pues tengo la piedra aparición de Cean un 4% y chance de obtener objetos poco comunes, más un 2%.
Esta piedra, la piedra de alma del trasgo, la podéis meter en cualquier parte del set. Yo, por ejemplo, la tengo aquí en el anillo y la tengo también en el casco, como veis. Simplemente eso. Bueno, espero que os haya servido el vídeo, que os haya ayudado. Ya sabéis cómo va la raid, lo que se consigue dentro, y esperemos que en un futuro en Mule Legends las pongan con un poquito más de dificultad y el look sea mucho mejor. Bueno, chicos, aquí me voy a despedir. Ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao.